Andrés es profesor en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de Educación, e historiador. Yo creo que lo mejor que lo define a Andrés, ainda que esté haciendo lo que esté haciendo, es exactamente eso, que por lo menos a nivel de lo que es o sus intereses académicos y profesionales, es un historiador. Él formóse aquí, en este departamento de historia, una investigación sobre las mudanzas y los cambios, ya que estamos hablando de mudanzas y cambios, en este caso, la sociedad civil del primero tercio del siglo XX, con una particular atención, o que eran los aspectos de la historia social del deporte, una investigación que fue y sigue siendo pionera en ese eido y que permite un conocimiento, yo creo que mucho más complejo de lo que es la realidad. Es una persona que en su carrera, en su vida, pues tuvo muchos avatares. Volveu, por así decirlo, como casi un hijo pródigo, a lo que son las tareas más de investigación, justamente en relación con el proyecto Nomes e Voces, que ahí es donde pues, ya nos conocimos, yo por lo menos tuve la suerte de trabajar con él. Antes hice una referencia a que fue parte de ese Close Encounter, ese encuentro de la tercera fase que deu pé un poco comenzó a dar mi relación, por lo menos con la fonte oral, con la historia oral. Y de ahí en diante, yo creo que se convirtió en una de las personas que mejor conoce precisamente ese trabajo con la historia oral, en los eidos especialmente relacionados con la memoria, o a memoria de esos procesos traumáticos alrededor de lo que fue o golpe del 36 y a violencia y los procesos de transmisión memorial subsiguientes. Han publicado cosas, pienso que muy interesantes en ese sentido, pero además, y esto me parece que también es particularmente interesante, esa aplicación que tiene no eido de la didáctica, que segundo sé está llevando a hacer otra tesis de doctoramiento, porque Andrés es así y nunca deja de tener una inquietanza por lo que a investigación y también por aprender, pero también por ensinar, pues esa nueva orientación a didáctica pues le va a estar tratando cuestiones en esa faceta que tiene ahora mismo docente de formación do que o futuro profesorado, futuros mestres, ¿no? Que serían de que algo fundamental, ¿no? Al final estamos hablando muchas veces de cuestiones que tienen que ver con nuestra labor académica, pero indudablemente a nuestra labor académica tiene una proyección social y esa proyección social vese, yo creo que muy bien reflejada en todo lo que tiene que ver con la formación de las personas, de los ciudadanos futuros. Y Andrés precisamente se está encargando un poco en su tarea docente de formar a aquellos que tienen que enseñar, además que no son muy pequeños, a esos ciudadanos futuros. Y ahí estamos haciendo unos trabajos muy interesantes, justamente detallando toda esa formación que tiene él como historiador con esa dimensión didáctica, ¿no? Y precisamente eso es lo que de alguna manera nos venga a falar o título que nos propongo hoy, Ensinar Historia con Memoria, as fontes orais na formación do profesorado en as aulas de primaria. Sen máis, pues, quero lle agradecer moito o esforzo de ter vindo aquí hoxe e doulle a palabra, disfrutar. Bueno, pues nada, moitas gracias por estar aquí. Bueno, para empezar, quero leros algo que despois volveré a retomar, pero que me parece interesante que xa estemos empezando a palabrear. Ainda se nos poñen os pelos de punta só de pensar como contaban o que viviron. Ningún dos materiais que estamos acostumados a ver na escola podería relatar mellor o que esas persoas contaban entre vaguas e emocións para que nada pasaba inadvertidas. Relatos conmovedores que fan emocionar a calquera persoa. Vale? Isto é unha visión de como mestres en formación ven o que vamos a traer aquí.
deixo así e vamos a empezar un poquinho. Me ides permitir, porque eu é a costumbre do animal, non? O animal hai que entendelo para poder... Pois eu non me gusta estar moi sentado, prefiro estar de pé e incluso interactuar máis coa xente para que fala, non? Bueno, entón vamos a empezar un pouquinho situándome a mí, como dice Antonio, eu son historiador de formación, pero vamos a empezar situándome a mí no papel que ahora ocupo. E claro, a situación é complexa de inicio. Porque, por un lado, eu traballei moitos anos como historiador e tamén neste traballo de recollida de fontes orais sobre un tema específico que é a memoria histórica, os sucesos do 36. Unha cousa que me pasou, que eu se me quedou aí, e antes saiu aquí algo a reducir deso, ese papel que a veces son os, cando traballamos nas fontes orais e o que pasa despois. Pouco falabas deste. Há unha cousa que aí me queda, que cando acabas as entrevistas, moita xente maior, ¿no? me coía a mano, incluso Augusto coía a mano, e dicía, por favor, fai algo por nós. Joder, imaginaros, un historiador que chega un sitio e a xente, cando se está marchando a entrevista, fai algo por nós. Todos unha entrevista, que imaginaros a carga dramática que tiñan moitas entrevistas. ¿No? Bueno, isto se te queda un pouco. Vale, eu chego a dar clase por unhas circunstancias da vida, a formación do profesorado en Lugo, e de repente pienso, aquel fai algo por nós, que mellor forma de facer algo por a memoria daquela xente que intentar levarla a quen van a formar en un futuro próximo, bastante próximo, a nenos e nenas, en cuestións que teñen que ver co tempo, co espacio, que é isto do social, ¿no? Tal como se plantea na educación, sobre todo primaria. Por outra parte, a mí me causa un problema seguinte. Cando eu falo cos meus alumnos, bueno, isto empezou hai tempo, ¿no? Isto era unha cousa que é recurrente xa. ¿No? Cando falo cos meus alumnos, isto da historia, da sociedade, bueno, son xente que van a ser mestres. Moitos viron tan esencialmente estes asuntos da sociedade, do tempo e do espacio, pero a algunos niños se interesa, bueno, falar de historia ou cosas destas, moitos deles, ostras, no, algúns me dicen despois, non pensaba que esta materia iba a suspender xa. O sea, que a relación que eles teñen co conhecimento histórico, incluso xeográfico, é, en algúns casos, sí, é aceptable, pero non tras nada. E, o sea, que o conhecimento e a propia valoración e visualización que le fan dunha materia en ciencias sociais, vale, imaginaos a situación na que eu me teño que mover. Vale. Entón, con todo isto, teño que plantearme que quero facer eu aí. E cal é o meu cometido aí? Bien. Eu teño, como dice Antonio, estou facendo unha tesis, unha investigación distinta, xa non é tesis, hai artículos agora por aí, e ao final xa ten unha tesis, porque máis tarde, agora xa está casi feita. O asunto que eu me planteo é, como formamos os profesores cando tratamos do social, das ciencias sociais? Que significa competencia profesional aquí? Para mí, desde a miña tesis, desde a miña posición, a competencia profesional dun mestre radica, cando traigamos no social, radica na súa capacidade de coller conciencia cívica sobre os problemas sociais e activa e enfocada como mestre. Cire, nas miñas clases teño que conseguir este cometido. Na medida que isto suceda, estes mestres poderán reflexionar o social, o histórico, o xeográfico, desde unha perspectiva nova, visualizarlo como problema didáctico a desenvolver e generar propostas para levarlo a cabo. Pero o cometido meu non acaba aquí. O cometido meu significa que todo isto que sucede nun aula de formación do profesorado se consolida plenamente cando estes mestres e mestras poden levarlo á práctica real con alumnado real nas escolas e ver que sucede aí. Vale, entón isto é o primeiro. Como facemos que esta conciencia social aflore e tal? Eu tuve moi claro sempre, e foi unha prova que fixe, e agora veo que se vai consolidando, ¿no? Cando traballamos con temas controvertidos. Os temas controvertidos son moi amplos, afortunadamente o social, cívico, admite moitos temas. Podemos traballar o cambio climático, que resulta moi ben nas aulas, pero tamén se levar un tema controvertido que o que eu me formei a memoria. Que pasaría se? Que pasaría se eu levo isto unha aula con estes rapaces e rapazas? Que además é unha cosa moi importante, estes rapaces
Máis tarde ou máis temprano, e ades moi novas van a ser mestres. E se van a encontrar, que van a ter que traballar con os alumnos a historia, a xeografía, todas as ciencias sociais, con unha señora de moi pronto, moi temprano. Entón hai que intentar buscar. Entón, que pasaría? Bueno, vamos a ver. O problema é que se metemos os temas controvertidos como unha parte importante e aceptamos a memoria como tal. Pero non me quero quedar solo aí. Hai un elemento tamén importante que se está filtrando na educación, sobre todo vai ir moi ben na educación primaria, que eu creo que vai acabar, non se sustituindo, isto non podes vaticinar o futuro, non? Pero vai acabar sendo un elemento que vai entrar de contrapeso cos estudios xeográficos e históricos tradicionais, en todo o que se fan na primaria, que vai ser a educación patrimonial. Hai ese termo que está entrando con bastante forza no mundo educativo, en toda a primaria, e está aí. Entón, eu quero conectar toda a estrategia tamén coa educación patrimonial. Vale? E como quero conectar? Para que, na medida que os mestres e despois enseñen aos seus alumnos, a que se poden apropiar de elementos que existen na sociedade, que poden radicar na memoria, que poden radicar en cuestións inmateriais, non só materiais, pero que tamén poden chocar ou apreciarse a través do material. Vale? O material e o material. E poden facer procesos de apropiación. É dicir, non quero entrar precisamente, como veo vir, o camiño do que vai pode ser a educación patrimonial, eu xa quero ir adiantando o camiño para que vean. Podemos chamarle unha educación patrimonial crítica. É dicir, que os procesos de apropiación do que pode ser o teu patrimonio poden ser moito máis abertos dos esperados. Qual é o vosso patrimonio? Eu pregunto moito de ele. A catedral de Lugo, a catedral de non sei que, a muralla romana. Por qué? É que foi así. Sempre nos dixeron, e aí vamos a entrar en conflito, non? Coas súas propias representacións sociais do que consideran patrimonio, do que é válido e do que non é válido. E tamén coas súas propias representacións sociais de como entenden o que debe ser unhas clases de educación en ciencias sociais. Vale, aí está. Entón, como construes isto? Claro, isto, eu non me podo poner o chip historiador, non, eu teño que generar un contexto educativo que son o suficientemente interesante para que eles e elas se motiven e podan ver a dimensión que eu quero trasladarles. Porque nisto traballamos con unha cousa, claro, non vos vou dar a chapa con isto, que non se trata ahora de aquí, pero sí creo que tenes un concepto moi interesante. Hai que traballar con unha cuestión que ahora os políticos dicen que as emocións non valen. É mentira. Eu creo que están confundindo as emocións coas pasións e sobre todo coas baixas paixóns. Isto é moi fácil de entender, pero a emoción, hai unha corriente que se chama neurociencia, está ahora montada, e que ademais está levando a neuroeducación, que basicamente unha das formas de traballo é emoción, é dicir, aquilo que nos emociona nos interesa, aquilo que nos interesa o queremos asumir como aprendizaxe, aquilo que non emociona, aquilo que non interesa, o resintamos, así van os currículos escolares, que estudias a paisaxe en segundo e en terceiro non te olvides, volves a estudiar en cuarto, en quinto e así todo. Isto é un desastre. Entón, eu intento que eles vean como se pode chegar ao conhecimento social, histórico, espacial ou temporal desde caminos distintos. Entón, que intento? Meterlos nun clima distinto, emocional, basicamente. E a través desa emoción, reconstruir un montón de identidades, patrimonios, de ideas e de reconstruirse como mestres e mestres. Bien. Qual é o vínculo que eu atopo emocional que poden chegar a eles de unha forma máis tranquila? Tuve, o provei e me di conta que era ele. Era as fontes orais, a memoria, o que a xente conta. Vale, entón eu o que planteo é unha forma de entrar nisto con varios bloques. Vale, vamos a ir introducindonos no descubrimento do pasado, neste caso un pasado concreto, que é o da memoria, a guerra civil e os sucesos que aconteceron, traumáticos. E entón, como fago? Bueno, pois, o primeiro que quero é que vean a memoria e que a descubran a través das propias fontes, as vivas, non? Que fago? Bueno, eu como estaba, tiña conhecemento sobre todos os sucesos da Guerra Civil, non me foi difícil descubrir o lugar en Lugo, isto sabía, por a documentación que manexamos, o lugar en Lugo onde fusilaban a todas as persoas. Todas as persoas de Lugo condenadas a pena de morte foron ao mesmo sitio.
Claro, cuando llegué a Lugo, quise descubrir ese sitio, aunque que solo fuera por curiosidad profesional, ¿no? Personal. Y es de aquí que me encuentro que está enfrente de la facultad donde imparto. Imaginaros que ese edificio que hay ahí, ahí detrás, que después esa ventana, es ahí. Claro. Entonces, la primera cosa que les digo es, vamos a hacer o seguir. Y decir, en grupos, foro, y preguntar qué acontecimiento histórico, qué feito histórico importante pudo pasar o ten relación a ese edificio. Es un hotel, o sea, un gran hotel de Lugo. ¿Vale? El espacio, ¿eh? Salen en grupos, tal, están ahí un rato, y yo os veo por la ventana, me la detenen, y yo veo cómo actúan por allí, preguntan a gente, y vuelven a la aula. Resultado. Había un cementerio, pues pensades que es un acontecimiento histórico, o quiero tener un problema mental para deciros que voy a resolver. No, falaban, empiezan a contar anécdotas que ya contase, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué estoy haciendo? Que descubran cómo hay una memoria actual viva que está en la rueda, que de repente aquel edificio ya aporta nada. Pero automáticamente les pregunto, porque es muy curioso y pasa durante años, llevo haciendo experiencia años, ¿eh? Y les pregunto, bueno, ¿vos cuál creedes que o acontecimiento histórico en España, en la historia de España, que os parece más importante o que más sesgo se pega? Oye, es increíble, otro día me invitó una profesora que fuera a trabajar con este infantil, los profesores que van a ser maestros de infantil, y esto me pasa con los de primaria durante generaciones y ahora con los de infantil. Y todos, todos en aula, sin que nadie contradiga nada, a guerra civil. Y decimos, ostras, decides el movimiento que os parece más importante de esta España, a guerra civil. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Muy fácil. ¿Para qué les? Vos podéis contar dónde me muevo, ¿no? No me muevo con esta reina, es de que tenga ningún interés por la historia, ¿eh? Algún sitio. Entonces, claro, ¿qué hago? Pongo ahí. No, era muy fácil, joyas, a un deles, por la que viene aquí, porque trato también muy así con ellos, para que. Entonces, coño, pues, y digo, venga, venga, no te voy a hacer esto, tío, tío. Pero, coño, pues, imaginaros que yo tengo poder, de hacer acercarme a vos, y así como soy mágico, te borro así, ¡fum!, y de repente te pongo aquí y ya no tienes memoria. ¿Qué eres? Y todos quedan, no es nada. Sin memoria no es nada. Claro, ¿y qué? ¿Y entonces qué hago yo con él? Contar yo con quién eres y él se tiene que querer porque yo te estoy contando quién eres. Te digo todo. Si te digo que tú estás casada con aquel en la gorra, tú tienes que creerlo porque no tienes ninguna memoria. Entonces ellos empiezan a entrar, ¿no? Hasta que yo descubro, claro, digo, entonces, ¿por qué la gente no nos fala de ese edificio? ¿Por qué nadie puede deciros qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en Telediario? Sano, la memoria borrada, tenemos una memoria colectiva borrada, robada, oculta. Oculta. Vos decides que vuestro patrimonio era la Catedral de Santiago y otro. Podemos buscar patrimonios a través de acontecimientos y cosas que nos conmueven. Que vos decides que hay un acontecimiento importante en la guerra civil y qué pasó aquí. Vale, bien. ¿Cómo descubrimos? A través de la utilización de la memoria viva, lo que hay ahí que les pueden encontrar, de repente descubren que algo falta. Hay un fallo. Bien, pero claro, no te quedas ahí y dices, bueno, ahora vamos a descubrir lo que pasó, ¿no? Otra cuestión, a guerra civil. Bien, decides que es muy importante la guerra civil, ¿no? Estáis todos de acuerdo con un acontecimiento. Vale, ti, cualquiera de vos, contadme algo de la guerra civil. Claro, y entonces, ahí venimos todos. Fijaros cómo te he interiorizado o manual de primaria, ¿eh? De primaria. Al mapa de España, los blancos, los rojos, los azules, España que avanza, no sé qué. Digo, pero ¿esto qué es? ¿Vos creéis que la guerra civil iría así? Porque tenéis una memoria producida en la escuela que vos lleva a pensar que esto es la guerra civil. Una cosa totalmente aséptica, sin ningún tipo de blancos contra, de azules contra rojos, no se sabe qué, unas batallas por ahí, y esto es la guerra civil. No, no. ¿Y quién os va a contar la guerra civil? Vos va a contar la guerra civil, no un libro oficial, ni voy a traer aquí un historiador para construir tal. No, no. ¿Quién vos la va a contar? ¿Quién vos la va a contar? Asentes que vivieron de una manera. Y además, mirad, para que vayáis tomando conciencia de cómo vos lo va a contar y de qué perspectiva y desvelo,
Por desgracia, o por tempo é así, podemos recuperar, claro, que ya recupero ahí, moitas memorias, algunas memorias de xente que a viviu como adultos ou como novos. Pero moito do que vas a ver aquí son de xente que viviu como nenos, como esos nenos que vos ides educar. 8, 9, 10 anos, e ides ver historias do que pasou real, non? Entón, claro, que empeza a pasar aí? Se empieza a crear a través desa memoria unha ruptura con todo o que eles tiñan estereotipado sobre a guerra civil. Sí, recoñecendo que era o acontecimento máis trascendental, pero o seu acontecimento, a súa vivencia daquelo, era un desastre de libro de manual. Que nunca iban a entrar neso, porque non lles interesa a historia. E que iban a dar as armas. Entón, vamos a pensar que piensen que está pasando aí. Que van a facer eles como mestres, porque sabéis, se a súa conocción de historia é tan banal, e do tempo, e do espacio. Non, despois o momento que eles poden reproducir en outros tipos de historia, non só esta que tratamos, pero esta tan emocional, tan importante, porque de repente descubren que a guerra civil, e os verificamos, que a guerra civil, para moitas personas, non está en unha trinchera e non se te pegando tiros ali. Non, non, para moitas xente a guerra civil, a primeira noticia que tuvieron que a guerra civil, foi así. Hola, mira, venga a facer unha... Verdad, Antonio? Isto, nas memorias, venga a facer unha declaración. Vamos, está. Entón, entra unha espiral de terror que empieza a vivir. Mira, eu como profesor, unha das cousas máis impactantes para mí, porque ainda me emociono contando, mira que estou farto saberlo, pero é ver clases de alumnos e alumnas de 20 tantos anos, que empezan a moquear e a chorar a algo. Porque de repente ven unha historia que non ten nada que ver con nada do que eles aprenderon ou pensaron que podían ser. E isto, claro, empieza a reconstruir e a pensar, non? Con isto conseguimos varias cousas. Por un lado, o interés na historia. A descubrir que a historia te trae cousas, te trae noticias do pasado que son interesantes no presente. Porque non hai historia do pasado, hai presente e presente conflictivo, porque pregunto, como non sabemos isto? Isto por que non? Que pasa aquí? Por que as voces desta xente nunca saíron nas nosas? Isto non saiu nunca, pero está, existía, é real, non? Entón, a partir de aí, podemos ir focalizando os profesores como elemento central, empezamos a traballar xa cuestiones máis interesantes.